Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la lentitud para tomar decisiones. Pero antes de hacer eso, quiero platicarte que voy a tener 3 masterclass seguidas el día 6, 8 y 10 de julio. Y en estas clases te voy a enseñar 3 cosas que son los que todo mundo quiere saber. Cómo estimar cualquier trabajo de limpieza, no importa que tú jamás hayas hecho el trabajo de limpieza, o si ya los haces y no estás tan seguro si estás cobrando bien, esto te va a servir de mucho. Segunda cosa, la clase esta va a ser en el día 8, segunda clase el día 8 de julio. En esta te voy a enseñar cómo atraer clientes sin que tú vayas a buscarlos, sino cómo hacer para que ellos te busquen a ti. Y en la tercera clase, el día 10 de julio, te voy a enseñar cómo cerrar la venta con estas personas una vez que te contactan. Con estas 3 cosas entonces tú lo vas a saber todo. Cómo atraer al cliente, cómo hacer el estimado y cómo cerrar la venta. Bueno, suscríbete, te voy a dejar aquí abajito en la descripción del video el link para que vayas y te suscribas, ¿ok? Hay cupo limitado, ¿ok? Lo vamos a hacer por Zoom, guys. Nada más son como 500 personas las que pueden entrar. Yo creo que van a entrar más de 500 personas. Así que, por favor, ve e inscríbete lo antes que puedas. No te vayas a perder estas clases. Bueno, vamos a platicar acerca de la lentitud para tomar decisiones. Me he topado con un montón de personas. Recientemente me he topado con un montón de personas que se tardan tanto tiempo en decidirse a tomar una decisión. Mira, les voy a contar una historia. Esta historia es de un burrito. Este burro venía caminando por una... Lo leí en un libro. Este burro viene caminando por una montaña. Y a la hora de que está en la punta de la montaña, se encuentra de que está una bajada muy, muy empinada de ambos lados. Y no puede... Si él se baja de cualquiera de los dos lados, ya no se puede regresar. De un lado hay agua y del otro lado hay comida. Y entonces el burro empieza a debatir entre si bajo y tomo agua, pues se me va a quitar la sed, pero después voy a tener mucha hambre. Por el otro lado, si me bajo de este lado y como comida, me va a dar sed. Más sed de la que ya tengo y entonces igual y me ahogo y me muero. Y bueno, el libro te lleva por una larga decisión que toma el burro para saber por cuál de las dos se va a inclinar. Al final de cuentas, ¿qué crees que pasa? No toma ninguna de las dos y se muere el burro ahí. Y así le pasa a muchas personas que he visto, ¿ok? Con las que he platicado por todos estos 6 años, que he platicado con miles de personas ya, que me dijeron, sí, Fernando, yo quiero empezar un negocio, yo quiero hacer mi negocio más grande, voy a tomar una decisión, pero ahorita no puedo porque me voy a ir a México, pero ahorita no puedo porque a mi esposo le tengo que preguntar, pero ahorita no puedo porque... No sé, cualquier excusa fue buena o incluso nada más lo tengo que pensar. Entonces, tienen estas compañías que están lentas y atrasadas, no consiguen clientes y eso es nada más por la falta de decisión de decir voy a intentar algo nuevo, voy a intentar algo distinto, voy a tratar algo que jamás he hecho. Voy a hacer publicidad en internet, voy a hacer publicidad en revistas, voy a hacer publicidad en un comercial de radio, voy a hacer algo diferente a lo que he venido haciendo todo este tiempo. Pero me encuentro con que la gente está con que sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cuál de todas me decido. ¿Sabes qué pasa? Les pasa lo que al burro. A final de cuentas no hacen ninguna y solamente se muere el sueño. Ese es el cuento del burro. El burro terminó muriéndose, pero en lo que hace referencia al libro es a que nuestros sueños terminan muriéndose así, porque no nos decidimos nunca por nada. Entonces, quiero que reflexiones de esto. ¿Tú por qué cosa en tu mente estás batallando? ¿Qué es lo que has tratado de hacer diferente y hasta ahorita no lo has llevado a cabo? Porque hoy vivimos en el tiempo de la velocidad, guys. La velocidad es lo que mueve los negocios el día de hoy. El internet, las redes sociales y muchas otras opciones, hay cientos de plataformas, ahora está apareciendo la inteligencia artificial. Fíjate bien, todas estas cosas que mueven el mundo rápido, rápido, rápido el día de hoy, y veo un montón de negocios que siguen atorados en el modo tradicional, de que están esperando a que otro, ya tienen clientes y están esperando a que esos clientes que ya tienen les refieran a otros. Ese es su crecimiento.
Hay que esperar 5 años a que se les dé la gana a mis clientes referirme para yo poder crecer. Hay que salir a repartir 1,000 tarjetitas para yo poder crecer. Ahí estoy pensando a ver qué otra cosa se me ocurre hacer. Y ya sé que hoy en día el internet lo es todo. Yo no tengo que salir a buscar a los clientes. Pero hay gente que sigue allá atorada. Y yo espero que tú no seas de esas personas. Pero si lo eres, espero que te decidas por algo pronto. Porque mira, las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros también están haciendo el mismo trabajo que tú. ¿Y qué crees? Ellos sí son aventados. Ellos sí le mueven rápido. Ellos sí le saben a la tecnología. Si tú no, ellos lo van a hacer. Al rato te van a quitar tus clientes, o tus clientes se van a perder. Tus clientes se van a ir algún día. ¿No crees que te van a dar toda la vida? Se van a morir, es más, tienen por 100% seguro que un día se van a ir. Y ahí están atorados. Guys, los dejo con esa reflexión. Por favor, si tú eres de los que están atorados, aquí te dejo nuestra información de contacto abajo. Danos una llamadita. Te vamos a decir cómo salir adelante mucho más rápido. Pero la decisión es tuya. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si conocen a alguien a quien creen que le pueda servir este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, con sus amistades o quien con ustedes deseen. Además, me gustaría que visitaras mi página de internet, academiadelimpieza.com, y que me busques en las redes sociales. Me encuentras en Facebook, TikTok e Instagram como Academia de Limpieza. Nos vemos la próxima vez.